El plan original ahorita es que me vaya a que me reparen la bicicleta un ratito porque requiere mantenimiento, ¿va? Entonces la voy a dejar en mantenimiento y después voy a ver si hay alguna función disponible para ir a ver esa mierda, para evitar sus spoilers cerotes. Bueno, ya la dejé ahí en la cosa esta donde reparan las bicis. Van a salir 200, más de 225 quetzales y me la tienen hasta mañana. Yo contaba con que me la tuvieran después de salir del cine. Pero bueno, voy a guardar el teléfono porque aquí es un poquito peligroso, va mucha. Bueno, la ventaja es de que ahorita ya estamos a la vuelta de la cuadra, digamos. Solo me quedé con el candado de la bici. Ahorita pues vamos al cine a ver qué putas. Ah, puta, ya hay Matrix, güey. Mejor vamos a ver Matrix. Joven, una pregunta, no sabe a qué horas empiezan a atender aquí en el cine. A las 2 de la tarde. ¿A las? A las 2. Gracias. A la gran puta, mucha, me ponen en un predicamento hasta las 2 de la tarde. Dice que atienden en esta mierda, puta. Yo vine como a las 11 menos 20 más o menos ahorita, según yo, ¿eh? ¿Por qué chingados atienden hasta tarde? O sea, antes atendían, había función matiné y toda esa mierda. Ahora, ¿por qué chingados tienen que atender hasta tan tarde? Mira, mediodía, órale, está bueno. Pero ¿por qué pisados hasta las 2? Ah, mierda. No sé ahorita qué hacer, mucho. Estoy pensando, estoy craneando cómo reorganizar el horario porque yo, aprovechando que hoy tengo un poquito de tiempo libre, ¿verdad? Que por estar viniendo a la CEP a trabajar no había podido tener tiempo y he estado tratando de evitar los spoilers pisados que suben en todas las redes, ¿verdad? Entonces dije, va, qué pisado, vamos a ver esa mierda al cine, porque a mí no me gusta ver grabada de cine las mierdas, lo detesto, o sale en Full HD o lo miro en alta calidad, ¿verdad? Pero no me gusta ver las mierdas grabadas de cine. Entonces ahorita voy a regresar a la casa, ¿verdad? Porque ni modo, ¿qué se le va a hacer? Más tarde. No voy a estar esperando hasta las 2 de la tarde para hacer esa mierda, así que aproveché a hacer unas compras navideñas. Y pues estoy considerando ver esa mierda así en línea, ¿verdad? Como el método que la vieja y confiable. O venir tipo 6 de la tarde, no sé, al cine, para ir a verla legal y toda la mierda, no sé. Lo voy a pensar. Bueno, ahorita son casi ya las 4, creo yo. Más o menos es ahora. Y voy a ver esa mierda. Ya me decidí que ir al cine a verla. Ahorita tengo que volar pata de aquí hasta la 10, a la 15, no, 14 calle, creo yo, porque hasta ahí quedan los 15. Y no, pues nada, volar pata con la bicicleta, como ya vieron, pues hasta mañana me la tienen. Puta. Ok, aquí va. Hola, Alfred Molina.
Yo también tengo perra. Hijo de puta. Veamos si es cierto, pues. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me recuerdas? ¿Cómo que tú no eres Peter? ¿Qué demonios está pasando aquí? Yo te explico todo, pero primero quédate a detenerlo. Es una de las cosas más cool que me ha pasado, pero no lo vuelvo a hacer. Ah, puta. ¿Entonces produces tus propias telarañas dentro del cuerpo? Preferiría no hablar de eso. No fue por... ¿Estás burlando de mí? No se está burlando. Es que nosotros no lo hacemos y nos da curiosidad cómo funciona lo de tu telaraña, es todo. No, pero si es algo personal, no quiero ser metiche, nada más digo que es cool. Es que quisiera decirles cómo, pero yo no hago nada. ¿Solo te sale de las muñecas o también te sale de otros lados? Solo... ¡No te va! ¡Lo tengo! ¡Quítame! ¡No sé si me asustó, pero no! Olvidarán quién soy. ¿Qué? Vienen por mi culpa, ¿no? Porque soy Peter Parker. Hago un nuevo hechizo, pero que esta vez todos olviden quién es Peter Parker, que todos me olviden. Ya sabes, es lo que hacemos. Es que... Gracias. Venom. Okay, un segundo, dices que en este lugar... Spider-Man. Eddie, estamos ebrios. No hay que ir a nadar desnudos. Señor, no, acabamos de llegar. No, otra vez no. Y se fue sin pagar. ¿Y es que se llamó? ¡Hijo de puta! Aparte de que no, casi me pierdo todo el inicio de la película porque entré a la sala equivocada. Había entrado a esa, a la 3. Estaba una mierda de Clifford, una mierda así. No, creo que no me perdí mucho. Miren, ¿qué les puedo decir de esta mierda? Me voy a sentar acá, en este sillón, para hablar más tranquilo y sin que me interrumpa. La verdad es que la película no está mal. No está nada mal. No esperaba nada, pero tengo que admitir que es fanservice. Pero, pues está bien hecho. ¿Para qué hablar paja, güey? Que sí me emocionó. Hubieron partes donde me emocionó, así como que...
y no quise grabar de más, primero porque no le cabe suficiente memoria al teléfono, y segundo no quería pues spoilearlos tanto. A mí me puta que me va a spoiler, y como esta película pues solo salió en cines directamente, no salió en línea, por estar al día y no estar cada rato evadiendo los spoilers, eso sí, puta, es horrible. Ahí está. Siento que de las tres películas de Tom Holland, pues es la más decente, porque sí le invirtieron pero millonadas a esta película para que saliera bien. Y sí, la verdad es que salió bien, está bien. Qué buena onda que sí le dieron a los fans lo que tanto querían, que era su crossover o su Spider-Verse en live action. Solo faltó Miles Morales, ¿verdad? Ya quité la mascarilla un ratito. Fuera de eso, pues sí. Lo único que puedo decir que es un poco cursi, pero bueno, está Disney metido ahí, va. Pero sí, la verdad es que está bueno, y creo que es una gran oportunidad para Sony, para Disney, explotar toda esta mierda del multiverso. Y por favor, metan a Deadpool y metan a Wolverine, yo qué sé. Pues, si ya metieron al pinche Venom, pues también metanlos a ellos, no sé, es lo que le digo. Estoy como yendo de aquí porque tal vez me van a pintar por estar con la mascarilla puesta. La parte donde ya hizo su propio traje y ya no se lo diseñó su esposo, está mejor, porque al fin es el pinche Spider-Man, va. No tenía esa mierda de que le estaban haciendo su traje cada rato, estaba renovándolo porque le metían una actualización cerota por el Tony Stark. Ahora sí hace él sus trajes. Miren, no los quiero spoilear tanto, y aparte que ahorita no tengo, todavía tengo revueltas las ideas, va. Es que me siento más cómodo acá, mucha. Para terminar, pues no sé realmente qué más puedo decir de que haya dicho ahorita. Parece algo muy osado, valiente, si lo puedes decir. Rozar con los demás, con el multiverso, ¿va? ¿Saben? El único cameo que sí esperaba ver y que dije, no salió, fue el don de la renta. Creí que iba a salir cuando aquel llevó a su apartamento pura mierda, ¿va? Pero no. No sé, tal vez sí le dieron el final agridulce y un poco trágico que siempre sufre Spider-Man por ser Spider-Man, ¿va? Cosa que los dos Spider-Man anteriores sí tenían, y este no, este todo lo tenía en bandeja de plata fácil. Y ahora como que sí, ya se siente más como Spider-Man, ¿va? Mi calificación a la película pues podría ser un 8 sobre 10, la verdad. La película pues cumple su propósito, que es jalar a las masas, porque toda la gran bulla era ver juntos a los tres Spider-Man, ¿va? Y pues al final cumple. Eso me parece muy bien. No sé, es que todavía tendría que ordenar bien mis ideas para dar una, tal vez una opinión más objetiva. No sé, siento que más es la bulla del el gran evento, ¿va? De que la calidad de la película. La calidad pues está bien, me gustó mucho las tomas, la visual esa que le pusieron bajo la lluvia a Tom Holland, haciendo referencia a Blade Runner. Eso me pareció muy, muy bien, muy, está muy correcta la película, la verdad. No está mal, el guión es así como que un poco cursi, infantil, y los chistes, y abusan a veces mucho de los chistes, así como que ya entendimos, o sea, ya bájale de huevos. Pero se le perdona porque sí, al menos le dieron la esencia que es Spider-Man, ¿va? Al Tom Holland. Entonces creo que ahora sí su arco de personaje está un poquito más completo. Y pues como dije, es fanservice, pero es fanservice que está bien. Miren, aquí tengo mi billetera de Spider-Man nueva. Bueno, es vieja, pero la tenía ahí guardada y la estoy usando porque la otra me la robaron y subí un TikTok por eso, va. Se encuentran tirada la billetera, muchachos, una billetera vieja del Hombre Araña color rojo. ¿Qué más decirles? Solo gracias por ver mi video. Si mi contenido les gusta, suscríbanse, denle like, compártalo con todos sus amigos. Y próximamente pues voy a estar subiendo lo que sería el último video del año, porque solo he estado subiendo shorts. Nos miramos en la próxima.